caballeros, yo soy el payaso Rabito DiCaprio, Chiflomandam, y detrás de este personaje existe David Aburto Guzmán. Payaso Rabito es un ser que tiene aproximadamente entre 15 y 17 años, es una persona demasiado extrovertida, que todo le da curiosidad, pero al mismo tiempo muchas cosas le dan miedo. Todavía tiene un poco de inocencia, pero al mismo tiempo empieza a tener un poco de malicia, pero tampoco llega a tener el pensamiento tan vulgar, el pensamiento pues que la gente adulta tiene. Digamos que es una etapa entre lo que es la infancia y lo que es el punto adulto. Eso es lo que mi personaje representa. De ahí en fuera, pues, la meta que tiene es tratar de que los niños recobren un poco el sentido de la fantasía. Cosas que ya se han perdido, cosas que desgraciadamente los seres humanos estamos perdiendo. Cosas como son la imaginación, la creatividad. La meta principal es que los niños recobren todo eso. Y, pues, parte de eso es lo que yo represento y hago. Hay detalles muy especiales, yo siento que algo de lo mejor, de hecho para mí el día más feliz fue cuando venía por la calle hacia acá y en un coche se asomó un niño y me dijo, payaso Rabito, adiós. En ese momento me di cuenta de que mi personaje se empezaba a dar a conocer, empezaba a estar dentro del gusto de la gente, pero pues desgraciadamente nosotros sacrificamos muchas cosas, tales como fiestas familiares. Por lo general la gente las fiestas las hace sábado, las hace domingo. Nosotros desgraciadamente pues perdemos todo eso. Muchas veces perdemos el contacto con la familia. Inclusive desgraciadamente muchas veces perdemos el contacto con los hijos. Porque después de todo un día de estar con niños, pues cuando llegas a casa y se acercan los tuyos, pues llega un momento en el que aunque no quieras, pues sí se muestra un poco de rechazo. Entonces pues desgraciadamente es una de las cosas que más se pierden y más sacrificas como personaje. Pues siento que uno de los momentos más tristes, o tal vez no triste, pero sí fue un momento en el que como persona pues me dejé caer, fue al ver que mucha de mi familia me daba la espalda, mucha de mi familia le daba vergüenza el saber que era yo un payaso. Desgraciadamente muchas veces la gente piensa que el ser payaso es el no tener nada que hacer, el es que no estudió, es que le da flojera hacer otra cosa. Entonces pues yo siento que lo más difícil ha sido eso, el momento en el que toda mi familia, y si no fue toda, por lo menos sí la mayoría, la familia más cercana que tengo acá, me volteó la cara, me dio la espalda, inclusive llegó al punto de criticarme, de rechazarme. Cambiaría muchas cosas, principalmente corregiría demasiados errores que he tenido, no como personaje, sino como ser humano, como persona. Sí, cometí demasiados errores. Yo siento que sería lo único que cambiaría. De ahí en fuera, pues, no cambiaría nada. Doy gracias a Dios por mi trabajo, doy gracias a Dios por mi familia, doy gracias a Dios por todo lo que he logrado y lo que me ha dado la vida. Ahora sí, como les decía, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Me vuelvo a presentar, pero algo bien importante. Gente que no aplauda, la voy a señalar. La gente va a empezar a gritar, ¡beso! ¡Beso! Voy a ir hasta su lugar, le voy a dar un beso, le voy a meter la lengua hasta el pescuezo. Si es mujer, ni modo, es mi trabajo y lo tengo que hacer. Si es hombre, ni modo, es mi trabajo y lo tengo que hacer. Total, a mí no me pasa nada, porque yo estoy bien seguro
de lo que soy. Bye.